los entendidos al señalar que ha llegado el momento de retomar una agenda común de país y superar los pleitos, señalamientos y culpas. Tras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, tildada como acto de vergüenza para el país por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ahora es necesario dirigir la mirada hacia aspectos claves para no tolerar todo aquello que generó tal situación. Lo que debemos de pensar es cuál es el país que queremos a futuro, qué país es el que queremos vivir, qué visión de país es la que tenemos. Y yo creo que todo lo que deseamos es un país próspero, ¿verdad? Con una colección de leyes que funcione para impulsar el desarrollo económico, que nos traiga progreso social, ¿verdad? Pero en el ámbito de justicia y respeto para todos. Según este analista, no será fácil borrar la mancha que deja para la imagen del país la extradición de un expresidente. Sin embargo, le compete al pueblo recuperarse de un proceso dañino para la reputación del país. Y eso se va a lograr precisamente con una unidad nacional, con una agenda común de país que busque precisamente metas muy precisas. Metas en cuanto a temas fundamentales como salud, educación y desarrollo económico indica. Además que se debe trabajar en una restauración del resquebrajamiento que todo esto generó. Han habido dos resquebrajamientos. Yo diría que en la parte institucional tiene que haber una reconstrucción de esa pérdida que hubo de Estado de Derecho, de cultura y legalidad, de las instituciones que volvieron frágiles y fueron penetradas en algún momento por el crimen organizado y la corrupción. Y, por supuesto, esa división que hay a nivel de la familia hondureña, son múltiples los llamados que hacen diversos sectores, empresa privada, iglesias, para que el pueblo hondureño retome, como decía antes, una agenda común. Este sociólogo considera que con esta extradición se debe pasar a un nuevo capítulo. Pero la gran tarea de la nación y de la sociedad misma es poder crear las condiciones para la reconstrucción del tejido social que quedó totalmente dañado y que resulta necesario crear condiciones desde el gobierno y desde la sociedad misma para poder echar a andar el país, porque lamentablemente es un episodio que hay que dejarlo atrás, que hoy se cierra completamente, por lo menos a nivel nacional, y no queda otra alternativa que el país pueda empezarse a reconstruir y a partir de eso poder generar las condiciones para que los ciudadanos podamos tener un poco más de confianza en la institucionalidad. Además, indica que ante las discrepancias y otras secuelas se deben crear condiciones de reconciliación. En su cuenta de Twitter, la presidenta Xiomara Castro escribe: Honduras.